espero que te encuentres muy bien. En este video vamos a hablar acerca de una pieza que es la última de nuestro libro Suzuki. Se titula Gavotte de Gosek. Pues bien, en esta pieza recuerda tener la mano, metrónomo, violín, arco y la partitura también, que es muy importante. En esta pieza tenemos algo nuevo, más bien hay muchas cosas nuevas. Vamos a empezar con la primera parte de esta pieza, no sin antes tocar nuestra ya acostumbrada escala antes de empezar. En esta tenemos la tonalidad de sol mayor, ocupamos la tonalidad de sol mayor. Hay un fa sostenido, entonces tenemos que tocar la escala de sol mayor. Siempre hay que fijarnos en esto, en qué tonalidad estamos, como en este caso estamos en sol. Pues vamos a repasar la escala de sol mayor. Entonces empezamos a nuestro corazón. Vamos a agarrarla como blancas. 50, 2, 3, 4. También corcheas ligadas de 8. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Bueno, entonces estúdiate esa escala de sol mayor, muy importante para empezar a ver la pieza, para calentar. Entonces, ahora sí, vamos con nuestra pieza, la última, la Gavotte. De nuestra pieza, la vamos a dividir en dos partes, parte A y parte B. Parte A va a abarcar desde acá arriba hasta aquí. Esta es parte A. Parte B, desde acá, si, do, do, hasta el final.
Ahora, esta pieza se toca así. Llegamos acá, pasamos a este, perdón, acá. Tiene una repetición. Entonces volvemos a tocar la pieza. Llegamos acá, vamos a la parte B. Acá hay otra repetición. Llegamos acá, repetimos este pedacito. Seguimos. Y llegamos acá y repetimos este pedacito. Y luego se toca de nuevo lo de arriba. Pero vamos a enfocarnos ahorita con la primera parte, la parte A, que es esto. Para empezar, ya sabemos, hay que darle una leída a la pieza. Re, mi, re, si, do, re, do, la, sol, fa, sol, sol. Ahora aquí tiene una apoyatura. Esta nota chiquitita y un sol. El fa, ya sabemos que es sostenido porque lo tenemos aquí al inicio. Fa, sol, sol. La apoyatura la trabajamos en el minuto de playback. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esa apoyatura que tenemos acá. Le puse el sostenido, pero bueno, ya sabemos que se toca por default porque está en la armadura al inicio. Fa sol, esta es nuestra apoyatura. Y está en el segundo compás. Tenemos otra más adelante. En el compás número 4, do sostenido. Esta apoyatura se va a ejecutar más rápido. Ahorita vamos a checar eso. Entonces, estas son las que tenemos en nuestra partitura. Luego se repiten, pero son las mismas notas. Entonces, vamos a ver ahora cómo tocarlo. Vamos con fa sol. Esta nada más. Fa sol. Y voy a tocar también la siguiente nota, que no la escribí aquí, pero es sol. Sol abajo. Fa, sol. Sí. ¿Sí? Fa, sol. Sí. Tra-ram. Tan. Sería así. A tiempo. Tra-ram. Tan. Y aquí igual. Do, re, re. Ahora, esta de acá sería con do sostenido, ¿eh? Do, re. Y ya para toda la pieza, estúdiala siempre con staccato. Recordemos que el staccato nos lo indica el puntito arriba de cada nota. Haz la tarea de leer todas las notas. Entonces, y aquí al final hay un... Al final de esa parte casi, hay un do sostenido. Este de acá. Tiene dos números aquí arriba. Que viene siendo 3 y el 4. Quiere decir que lo podemos hacer con dedo 3 o con dedo 4. Con dedo 3, en la cuerda sol, siempre, sería de esta manera, abriendo más el dedo. Este es do natural, do sostenido. Con dedo 4, do natural y... El do sostenido lo vamos a tocar aquí pegadito al do natural. Como te acomode, ¿sí? Yo sugiero trabajarlo de las dos maneras. Y bueno, entonces esa nota ya con do natural sería... Perdón, con do sostenido, con tercer dedo. Ahora con cuarto dedo. Es la misma nota. Nada más estoy cambiando aquí la digitación, o sea, los dedos. Bien, pues voy a tocar... Toda la primera parte, recuerda hacer esa tarea, insisto, de
darle una lectura a la primera parte. Tres, sí, cuatro. Chiquitas. Chiquitas. Aquí la apoyatura fue sol. Recordemos que es dato natural. Do sostenido. Le pongo arco y de nuevo. Fa sostenido, apoyatura. Primera parte. Entonces, bueno, proceso, repetimos, escala de sol mayor, toca la primero, leer, darle una leída y un vistazo a cómo van las repeticiones, darle una leída a las notas, re, mi, re, si, do, re, do, la, sol, fa, sol, sol, etcétera, y después irlo tocando. De aquí entonces destaca esto de acá y el do sostenido. Aguas con este do sostenido, pero de ahí en fuera no hay mayor dificultad con esta primera parte de la garrota. Pues eso es todo. Nos vemos la siguiente clase a practicar.